empezamos una nueva investigación en una fortaleza militar, lugar de muertes, epidemias, encarcelamientos e interrogatorios durante las diferentes guerras. Guerras ocasionadas por la conquista y dominio de la ciudad portuaria. En un principio tiene su emplazamiento a finales del siglo XVII, pero fue en el año 1860, con el plan O'Donnell, de modernizar las defensas de la ciudad portuaria. Se construyó para alojamiento de las tropas que servían a las diferentes baterías del frente derecho, con una capacidad de alojamiento de 280 hombres. Durante la Guerra Civil desempeñó un papel muy importante para la defensa de la ciudad portuaria, lugar en donde encarcelaron e interrogaron a bastantes personas, y algunas de ellas desaparecieron sin saber nada hoy en día sobre su paradero. Nos encontramos justamente en la zona de los sótanos de esta antigua fortaleza, en donde se vivieron escenas de auténtico dolor y de muerte, sobre todo durante la Guerra Civil. Es el único sitio de la fortaleza donde, por mucho que grite, nadie te va a escuchar. Totalmente sola y a oscuras. Os prometo que acabo de escuchar gente andando aquí al lado mío, y no es broma, ¿eh? A la esquina hacia la que estaba enfocando ahora mismo, hacia esa, acabo de escuchar como si una piedra rodara. 4,6 acaba de subir de golpe. Algo está por aquí al lado, ¿eh? Pero con toda seguridad. Se me ha puesto todo el pelo de punta. Ha sido increíble, no hay nadie por ningún lado. Nadie. Esto ya no me está gustando un pelo. Maika, ¿me oyes? Ahora está interactuando con el dispositivo Rainbow. Esto es increíble. Tiran la pelota para llamar la atención y ahora sucesivamente, no puedo ni hablar, pero sucesivamente empiezan con el dispositivo Rainbow.